Estamos muy complacidos de estar presentes en este importante evento. El sector académico tiene un papel muy interesante y promisorio que jugar en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el impulso a los procesos de producción agroalimentaria. Y esta reunión es altamente significativa, porque significa la oportunidad de que se congreguen los diferentes actores de ese complejo proceso, interactúen y alcancen acuerdos que permitan avanzar. Doctor, bueno, para ver si también nos puede comentar acerca del panorama político en Venezuela, usted como rector de la universidad más importante del país, ¿cómo ven ustedes el panorama de cara al 28 de julio? Todos estamos comprometidos con la solución pacífica y por la vía electoral de los problemas que confronta el país. De manera que la invitación que le hacemos a la ciudadanía es a comprometerse con la ruta electoral y participar lo más activamente que pueda en el proceso venidero.